Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Hoy tenemos con nosotros uno de los portavoces del Parlamento Regional que todavía no nos había visitado, sí, otro militante de su partido. Hoy está con nosotros Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Buenas tardes, Enrique. Buenas tardes. Y muchas gracias por venir a nuestra sede. Encantado de estar aquí. Después de las últimas elecciones, habéis perdido un número de votos impresionante y de diputados. ¿Qué papel jugó o ha jugado la corrupción, que parece ser que es el pan nuestro de cada día, en la pérdida de votos y en el desprestigio del Partido Popular? Bueno, yo creo que sí ha tenido un porcentaje de efecto muy importante, sin duda alguna. Primero han sido 4 años muy difíciles para gobernar porque se encontró el Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, una situación económica muy complicada. Y eso originó que tuvo que tomar una serie de medidas que eran absolutamente necesarias para que España no fuera intervenida por la Unión Europea, que eran medidas que no agradaron al propio Mariano Rajoy, ni a sus ministros, ni al Partido Popular tenerlas que tomar, pero había que tomarlas, porque si no las hubiésemos tomado, pues nos hubiese pasado como pasó en Portugal, como pasó en Irlanda o en Grecia, pues que han tenido medidas mucho más duras de funcionarios públicos que han perdido su empleo, se ha actuado sobre las pensiones, sobre las prestaciones de desempleo, y aquí en España, pues ahí no se ha llegado. Y por tanto, es cierto que el gobierno de Mariano Rajoy ha tenido ese problema. Y luego, sin duda alguna, ha sido el tema de la corrupción. Yo creo que hemos decepcionado a los ciudadanos. Los ciudadanos, yo creo que siempre han sabido que el Partido Popular gestiona muy bien la cosa pública en los ayuntamientos, en las comunidades, en el gobierno de la nación, que ha sacado a España de las crisis a las que nos ha llevado a veces la política del Partido Socialista, pero yo creo que le ha decepcionado a los ciudadanos la corrupción que ha surgido durante los últimos años, también magnificada por la situación de crisis. Pero nosotros, desde el Partido Popular, hemos tomado medidas, el gobierno de la comunidad, el gobierno de la nación, el propio partido, para erradicarla totalmente en la medida de lo posible. Pero la Comunidad de Madrid, en la que tú estás de portavoz de tu partido en la Asamblea de Madrid, es, junto a la Comunidad Valenciana, donde todavía siguen goteando. Y de hecho, hay una persona que fue consejero de presidencia, secretario general de partido, que hoy está en la cárcel de Extremera. Y todavía sigue habiendo sumario donde están apareciendo cosas, todo ese tipo de cosas. Hoy sí da la sensación, con las medidas que se quieren implantar del gobierno de Cifuentes, que se tiene intención de cortar por lo sano, pero hasta este momento era un transcurrir diario de cosas y no se puede decir que venían de fuera, que no sabía quién era. ¿Por qué se ha producido eso? ¿Tiene que ver con el sistema? Yo creo que desgraciadamente la corrupción es inherente a la condición humana, desgraciadamente. La gran mayoría de los políticos son personas honradas, de los funcionarios públicos son personas honradas, pero como en todo, pues puede suceder la corrupción, ¿no? Y durante estos años, pues desgraciadamente, y como has dicho, ha habido casos de corrupción en número bastante considerable, tanto en la Comunidad Valenciana como en la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos avergonzados de eso. Por eso el Partido Popular ha tomado medidas. España estaba siendo analizada con otros países en qué medidas se toman contra la corrupción, y España estaba en una posición, en el pasado, bastante regular. En los últimos años la posición de España ha mejorado muchísimo. Cristina Cifuentes nos hizo firmar, y nos firmamos voluntariamente todos los diputados antes de las elecciones, una declaración ética en la cual nos comprometíamos a dimitir en el caso de ser imputados, ahora investigados, por corrupción política, ¿no? Es poner el listón muy bajo. Hay otros partidos que se conforman con la apertura del juicio oral. Aquí no, aquí es la imputación por un delito de corrupción política. Entonces yo creo que el Partido Popular ha sabido reaccionar, se han tomado medidas, pero es cierto que han sucedido esas situaciones de corrupción y por eso ahora tenemos que poner medidas, aunque sean más duras probablemente de lo que debieran, porque debemos recuperar la confianza de los ciudadanos. ¿Estamos de acuerdo? El Partido Popular ha gobernado muy bien estos 4 años en el Gobierno de la Nación y ha gobernado muy bien los últimos años en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, pero ha habido esa lacra. Contra esa lacra, afortunadamente, ha reaccionado el Partido Popular a nivel de partido y gobiernos nacional y regionales, y yo creo que en el futuro no se erradicará la corrupción nunca, porque siempre, desgraciadamente, habrá, pero yo creo que los ciudadanos pueden estar seguros que se habrá conseguido erradicar eso que sucedió. Antes de dar entrada a nuestro amigo Ricardo, presentador junto a mi lado,
Quería a ver cómo se puede calibrar esto. Se dice que el problema de las políticas tuvo que ver la crisis, también la corrupción ha afectado, pero yo que vivo casi en el Parlamento diariamente he comprobado una cosa, es que las primeras medidas que toma la presidenta Cristina Cifuentes nada más llegar es echar atrás las últimas medidas que habían tomado los gobiernos, que fue tanto aquello que hubo que debatir sobre si había que abrir los colegios para los niños con más necesidades en época de vacaciones, el tema de si había que privatizar o no la sanidad, si había que seguir o no la privatización del canal Isabel II, otras muchas cosas que crearon muchos problemas. Sin embargo, desde que ha llegado el PP al gobierno ahora, también debido que no tiene mayoría absoluta, que tiene que hablar con todo el mundo, las cosas que antes se hicieron se han deshecho. Esto es una enmienda totalidad a la política que se hacía el PP de antes. No, no es una enmienda a la totalidad. Básicamente, Cristina Cifuentes ha seguido con las políticas del Partido Popular de los últimos gobiernos de la Comunidad de Madrid. Esas políticas son tener una prioridad absoluta por el empleo, adoptando medidas económicas que atraigan inversiones y que permitan salir a las personas del paro, porque nosotros pensamos, Cristina Cifuentes, su gobierno y los anteriores, y el gobierno de la Nación, que la mejor política social es luchar contra el desempleo. Y eso Cristina Cifuentes lo ha seguido exactamente igual, ha seguido una política por ese mismo motivo de atracción, de bajada de impuestos también para atraer inversiones, para dar confianza. Y luego Cristina Cifuentes ha hecho algo importante, que es, como la crisis económica de alguna manera en Madrid empezaba a estar superada, ha podido tomar medidas para los más desfavorecidos. Devolvernos lo que se quitó. Ella, sí, de alguna manera ella ha tenido la visión de que en la crisis ha habido muchas personas que han sufrido y siguen sufriendo como consecuencia de la crisis, y ella ha intentado favorecer especialmente a esas personas. Y así se puso en marcha lo que has comentado de los colegios abiertos por vacaciones, se bajaron inmediatamente las tasas universitarias, se han bajado los precios de las escuelas infantiles, se le dio a los inmigrantes sin papeles una especie de tarjeta sanitaria para que no tuvieran que entrar por urgencias. Pero esas medidas, ten en cuenta que es que afortunadamente en España la situación económica ha evolucionado de una manera muy rápida en positivo. Yo, cuando era consejero de Economía, ya se empezaban a ver en los últimos meses esos efectos positivos, pero hasta hacía 4 meses estábamos en una situación muy mala. Y luego, como el sistema de financiación este es espantoso, y eso lo oís mil veces, pero no es espantoso, es súper espantoso, pues no nos daba recursos suficientes. Cristina Cifuentes llega en un momento en que mejora algo la situación económica y pone su prioridad en esas personas más desfavorecidas. Perdón, un segundito, una precisión. ¿Por qué tanto el Partido Socialista como tu partido pone a su frente a gente que no soy del partido y los demás grupos ponen también el propio López en Podemos, el propio Aguado en Ciudadanos, gente que brilla por su moderación? ¿Para dialogar hace falta ser moderado? Yo creo que, bueno, sí, yo creo que es un elemento importante. Eso va en el carácter, unos somos más dialogantes que otros, pero yo creo que normalmente las personas que somos moderadas de ideas también somos más negociadoras. Pues yo creo que sí, que Cristina Cifuentes buscó en mí cuando me nombró portavoz. Bueno, nos conocemos hace mucho tiempo. Yo nunca me imaginaba que yo iba a ser portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Nunca me imaginé en esa posición, sinceramente. Cuando ella me llamó y me lo planteó, pues me dijo lo que tú me has dicho, que lo que quería es una persona moderada, una persona que fuera negociadora. Y entonces ya me empezó a encajar. No, no estaba yo muy convencido, pero bueno, a la larga he visto que sí. Tenemos una magnífica relación personal, Gabilondo, Aguado y José Manuel López, y eso simplifica mucho las cosas. Luego en el Pleno nos diremos lo que nos diremos y seremos contrarios en muchas cosas, pero tenemos una buena relación personal y eso ayuda al diálogo. Yo creo que Cristina Cifuentes quería diálogo y por eso me puso a mí. Y me imagino que los otros partidos ya, pues no lo sé, pero sí coincide que dentro de la radicalidad de Podemos, José Manuel López es un hombre inteligente y moderado. Gabilondo, pues es un exministro con un gran prestigio, catedrático de metafísica, una persona dialogante y moderado. ¿Y de ti qué vamos Y a también, decir? no, y también Ignacio Aguado, que también es una persona de un trato muy bueno y que se puede hablar con él, ¿no? Bueno, pues ha coincidido que todos buscaron ese perfil. Te toca, Ricardo. O sea que el talante al final es importante también, ¿no? Una cosa Bueno. que estaba denostada en los últimos años, cuando lo ejercían otros, el talante está bien. A mí a veces me gustaría tener un talante más duro, te lo digo con sinceridad, ¿sabes? O sea,
Bueno, sí, tenés la capacidad de ser más contundente o de... Sí, hay que ser dialogante, pero también hay que saber cuando las cosas se ponen duras, ser firme. O sea, estoy convencido, si sí, has sido consejero de Economía, estoy convencido que ha habido momentos en los que sí. El talante no es lo ahí que... Ahí aprendí más. Algo, sí, es verdad. Yo sin enfadarme, pero no había ni un euro más. Y claro, está, y me imagino que ahí... Bueno, buenas tardes en primer lugar. Quería seguir incidiendo en la primera. Bueno, primero me llama la atención identificación, desidentificación con el Partido Popular anterior a Cifuentes. A mí no me parece nada, incluso me parecería como estrategia política interesante desmarcarme del Partido Popular de antes de Cifuentes, en muchas cosas al menos. Pero bueno, esta dicotomía de no le damos la medalla, pero asumimos el pasado, seguimos con las políticas, pero se cambian cosas, evidente, en la que se encuentra el PP ahora es llamativa. Y esa era, a pesar de no ser un hombre del partido, aunque evidentemente conocedor del mundo, etcétera, ¿cuál es la situación ahora mismo del Partido Popular en la Comunidad de Madrid? ¿Por qué? Es evidente y nos resulta a todos evidente que si Cristina Cifuentes y sus equipos, sus nuevos equipos, quieren ser algo en la Comunidad de Madrid, habrá que limpiar, es evidente. Y habrá que hacer algo, me imagino que se están cambiando ahora mismo cargos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación del PP y cuáles son los planes internos y externos? Quiero decir, de regeneración personal, ya no hablo de, en términos de corrupción, sino de cambio de equipos, etcétera, etcétera, por un lado, y de cara y externos, ¿cuál es la actitud o cuál va a ser la actitud del PP, sobre todo respecto de su pasado? Si va a ser defenderlo a capa y espada, va a ser asumir si hay comisiones de investigación, etcétera, etcétera, estas dos cuestiones. Bueno, yo llevo 20 años en gobiernos del Partido Popular. Quiero mirar el papel del día que me nombraron, pero yo creo que fue en mayo y fue en 1996. Luego llevo 20 años. Sí, pero siempre se ha destacado tu perfil técnico, profesional, sí, etcétera. Intenta. Me vas a perdonar, pero hay algunos cargos de partido, no solo del tuyo, sino de otros, que abren la boca y sube el pan, y no me extraña que haya muchos políticos que quieran rodearse de gente inteligente, que si se sintoniza políticamente mejor, pero hay veces que es mejor tener alrededor personas inteligentes y moderadas que personas muy, muy del partido, pero en fin... Yo creo que es bueno tener de todo, es lo que os decía antes, hay que tener de todo. Pero bueno, yo lo que quería decir es que en esos 20 años he estado con Ruiz Gallardón, he estado con Esperanza Aguirre, con Ignacio González y con Cristina Cifuentes y me he sentido muy cómodo. Yo no he sido de nadie, he intentado defender los principios del Partido Popular porque coincidía con ellos, creo que gestiona bien la cosa pública, como os comentaba, porque yo soy funcionario hace 30 años y lo he visto y por tanto me he sentido muy cómodo. Entonces, ¿cómo está ahora el Partido Popular? Pues el Partido Popular ahora ha tenido una renovación de cargos porque, lógicamente, dimitieron la presidenta, antigua presidenta del partido y el secretario general, Ignacio González Esperanza Aguirre, y se nombró una no gestora presidida por Cristina Cifuentes. Por lo tanto, todos los cargos del partido han cambiado. Habrá alguno que subsiste, pero quiero decir, ahí ha habido un profundo cambio. Yo creo que Cristina Cifuentes ha lanzado un mensaje de cercanía con los militantes, está teniendo reuniones en todas las sedes, en todos los pueblos con los militantes, está lanzando un mensaje de diálogo, de cercanía con los militantes, de que los militantes opinen, de que los militantes ayuden a la gestora, que es algo que quizá en el pasado se había perdido un poco. A lo mejor se llevaba muchos años gobernando en la Comunidad de Madrid con mayoría absoluta, se hicieron 12 hospitales, 80 centros de salud, se bajaron los impuestos. Yo creo que es una gestión brillante entre las comunidades autónomas españolas, pero a lo mejor dentro del partido pues, se había olvidado de alguna manera a los militantes. Y eso Cristina Cifuentes, con su esfuerzo, con su cercanía con todos, pues está recuperando esa labor de partido que yo creo que en el pasado se había desatendido un poco. Luego, el pasado, pues el pasado hay que aceptarlo. Como habéis visto, nosotros no nos hemos opuesto a ninguna de las comisiones de investigación, de las comisiones de deuda. Hemos dicho hoy una y otra vez que se le está dando demasiada trascendencia. Es decir,
Yo creo que de mi trabajo a lo mejor dedico el 20% a esas cuestiones. El gobierno está recibiendo peticiones de los diputados de la oposición de papeles del año 2005, del año 2006, del año 2007. Eso genera miles de folios. Tampoco veo yo que la oposición de esos miles de folios de contratos antiguos haya sacado mucho rendimiento, porque al final lo que ha salido es lo que está judicializado y de las investigaciones judiciales, pero toda esa petición de miles de papeles, es decir, nosotros no queremos ocultar nada. He empezado diciendo que estamos avergonzados por lo que ha sucedido y que lo que hay que hacer es evitar que eso vuelva a pasar. Pero no nos importa que se mire en el pasado, pero lo que no nos parece tampoco que se dedique tantísimo tiempo al pasado. Yo creo que es compatible pensar en la sanidad, en la educación, los servicios sociales de los madrileños, en la economía, en el empleo, mirar algo del pasado, pero que es que lo que ha sucedido ahora, estos últimos años, desde las últimas elecciones, es un revisionismo que no había sucedido nunca en democracia. Cuando había un cambio de gobierno, es inevitable que el gobierno anterior, posterior, mire algo. Pero tampoco se había producido, y es un fenómeno muy llamativo, y como dicen expertos para hacérselo ver, que un partido o varios, un partido tenga 200 frentes judiciales abiertos, prácticamente todos relacionados con la corrupción y la financiación ilegal. Esto no se ha producido en democracia. Y cuando se produjo en una cuantía, no sé si menor o distinta, aquello fue un escándalo, se judicializó, se condenó, etcétera, etcétera. Quiero decir que el fenómeno que hemos vivido en las postrimerías de los anteriores gobiernos del Partido Popular no han sido fenómenos cualquiera tampoco. Entiendo que defienda la gestión, pero la última época de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid casi ha sido de manual del mal economista. Aunque se han eliminado deudas, etcétera, etcétera, pero los procedimientos han sido... quiero decir que entiendo que haya una petición, y además es que creo que probablemente al PP le venga bien, a lo mejor no todo ese revisionismo, pero sí un cierto vamos a pasar esto, vamos a pasar página, entre otras cosas para que pueda desarrollar, yo creo, Cifuentes su programa, ¿no? ¿Sabes lo que yo creo que pasa también? Que es que en España hay un problema con la justicia y no quiero criticar la justicia. No, es evidente. Ese problema, estamos todos de acuerdo. Todos somos conscientes de que no puede haber una instrucción de 10 años. Eso es lo que pasa. Es que entonces parece que hay más corrupción que la que ha habido. Y he empezado diciendo que me avergüenzo de la que ha habido. Pero es que al final parece que hay más. Porque es que de Gürtel llevamos hablando desde el año 2007, estamos en el año 2016, llevamos 9 años. Y al final yo creo que al ciudadano le parece todavía que hay más, y a todos nos parece que hay más corrupción de la que ha habido, porque los procesos judiciales son interminables. Y yo creo que el problema es que la justicia española para estos macroprocesos es demasiado lenta. Es decir, sí. La justicia española para los procesos ordinarios ya quizá tarda un poco. Lo dijo el propio presidente del Tribunal Supremo, ¿no? Sí. Que no teníamos estaba para el robagallinas y no para estas. Es así, no está preparada para estos macroprocesos, y entonces lo que pasa es que al final parece que ha habido una corrupción brutal. Pero hay datos que, aunque sean pequeños, son llamativos. Lo digo porque lo he sufrido en mis propias carnes, en la universidad, y cuando uno lee en la prensa que ha habido una trama que se han llevado en concepto de mordidas, tanto como se ha bajado el presupuesto de la universidad pública, de las universidades públicas, en los últimos 4 años en esta comunidad, entonces sí que, aunque sea una cosa pequeña, sí que dices, mira, o sea, nos han bajado 300 millones en la universidad autónoma. Resulta que un par de señores... Esos son los millones que se llevan en mordidas, según parece, presuntamente. Pero tú ten en cuenta que... Aunque sea pequeño. A mí cualquier corrupción me parece horrible y he empezado por ahí. Uh-huh. Pero la corrupción en términos económicos que ha habido en la Comunidad de Madrid, gobierno de Comunidad de Madrid, que afecta al gobierno, dejo un momento a los ayuntamientos, son cuantías pequeñas, insisto... Horrorosas, sean las que sean, pero no estamos hablando de cuantías económicas brutales, como puede ser el tema de los ERES de Andalucía. Aquí estamos hablando de cuantías reducidas. Gürtel, no me acuerdo cuántos millones eran, no me acuerdo. O sea, 7, 6, me parece horrible, pero no estamos hablando de cifras. El problema es que cuando paralelamente se hace un recorte, aunque sea pequeño,
de la misma cuantía en un elemento de primera necesidad, hombre, claro, ahí ya la comparación se hace más evidente y enfada más a la ciudadanía. Estoy de acuerdo contigo, que la corrupción en unos momentos de crisis, y antes os lo he dicho, incide más en la población, porque sí, cuando las vacas son gordas, pues bueno, es también horrible la corrupción, pero bueno, pero cuando la gente lo está pasando mal y ves que unos tíos, por estar en el poder político, se llevan dinero, eso es terrible. Pero te insisto, en Madrid, fíjate, por ejemplo, en Púnica, en Madrid, lo que se sabe, lo que está judicializado, eso son los contratos de relevancia, que eran contratos de 15.000 euros al mes. O sea, estamos hablando de unas cuantías, no hablo ya Púnica ayuntamientos, de lo de COFEL y todo esto, ¿no? Que son cuantías más importantes, pero en todo caso estamos hablando 40, 30, 20 millones, no lo sé. Pero estamos hablando en cifras, comparado con el presupuesto de la Comunidad de Madrid, son 17.000 millones de euros reducidas. Insisto, igualmente de vergonzosas y de recriminables. Sí. Oye, Enrique, yo quería preguntarte, todo el mundo sincidís, y vosotros también están en una fase de que lo importante para que todo empiece a removerse la máquina es crear empleo. Pero en la Comunidad de Madrid hay 458.000 parados y una parte importante de ellos no tiene ya ayuda de la Seguridad Social, de ningún modo. O sea, ¿qué se hace para crear empleo, más allá de escribirlo en panfletos? Esto, vamos a ver, los datos están refrendando que las políticas... Tú eres economista y tienes datos. ¿Cuál es vuestro objetivo en esta legislatura? ¿Crear cuántos empleos? Hombre, nosotros intentaríamos que esto sí, que desaparece, por supuesto, pero eso va a ser complicado. Yo creo que la previsión presupuestaria para el año 2017 era bajar del 15% de tasa de paro, me parece recordar. Esto... Por supuesto que el desempleo que tenemos no es aceptable, pero los últimos datos cada vez son mejores. En último año ha bajado en 100.000, se han creado 100.000 empleos en la Comunidad de Madrid y los datos de paro registrado y de afiliación del último mes ponían de manifiesto que parados de larga duración habían abandonado el desempleo, que jóvenes menores de 25 años también, es decir, no solo eran datos buenos desde el punto de vista cuantitativo, que era el mejor mes de marzo, me parece recordar, de los últimos 15 años, o el segundo mejor mes de marzo, sino también en términos cualitativos, en contratos indefinidos, por supuesto, partiendo de unas bases muy pequeñas, pero están creciendo los contratos indefinidos, se está contratando jóvenes menores de 25 años y parados de larga duración. Y la política del Partido Popular en esa dirección es, como sabéis, es atraer inversiones, algo contrario de Carmena, que tiene paralizados todos los grandes proyectos que yo viví cuando era consejero y que eran proyectos que había un gran interés por parte de los inversores. Yo me he reunido con todos esos y con todos esos proyectos que estáis viendo en la prensa. Había un interés extraordinario. Todo eso está parado. Por tanto, la Comunidad de Madrid lo que quiere es atraer inversiones, bajar los impuestos, mantener los impuestos bajos para crear confianza. Y sabéis que se ha aprobado también la Estrategia de Madrid por el Empleo, dotada con 70 medidas, dotada con 680 millones para estos dos años, para incentivar que los empresarios contraten a más trabajadores. Recientemente la presidenta anunció la tarifa plana para los autónomos de 50 euros. Ahora eso era los seis primeros meses, que es una ayuda estatal. Ahora se añade un año más por Cristina Cifuentes. Y esas son nuestras políticas, es que son las políticas que sirven para crear empleo. Lo que aparecía hoy en El País, anunciando de que el Partido Socialista decía que si gana las elecciones va a gastarse no sé cuántos miles de millones en que la empresa, la administración contrate personas. A mí me gusta que la administración contrate personas, que sea empleo de calidad. Ahora se han contratado hace poco 300... conductores para el metro, por supuesto. En bomberos hemos cerrado un acuerdo para también mejorar la plantilla de bomberos, pero la solución del paro no es que la administración contrate gente, la tienen que contratar los empresarios. Pero vosotros también lo estáis haciendo, estáis creando nuevas plazas de profesores, de médicos, de enfermeras. Por supuesto, para que los servicios públicos sean buenos, pero no es la solución. No es la solución, ¿entiendes? La solución del problema no es esa. La solución del problema es crear la situación económica adecuada para que los empresarios, los autónomos, los emprendedores creen empleo. Las administraciones públicas no pueden sujetar eso. Sin embargo, no sé en qué medida serás protagonista o has participado en esto. Sin embargo, las asociaciones sindicales, pero también las asociaciones empresariales, se han quejado del periodo Aguirre. De la falta de política industrial y de la falta incluso de interés por atraer inversiones y más aún por el desmantelamiento de los servicios de empleo. Se hace desaparecer la agencia de empleo en un planteamiento muy, muy liberal o muy neoliberal de esto es la sociedad la que tiene
que en realidad, por eso te decía que se quejaban, tuve una conversación con el presidente de la patronal del metal de Madrid, se sentían absolutamente abandonados por este liberalismo que luego ven que sí que hay otras empresas que son favorecidas, pero que las que crean empleo, etcétera, y me daba una serie de datos, lo que se dedicaba para política industrial, etcétera. Ha habido un cambio, porque es importante, frente al desmantelamiento de la agencia del empleo, lo primero que se hace en los primeros meses es un pacto por el empleo muy de corte clásico, demos dinero a empresarios y a sindicatos, concursos de formación, etcétera, etcétera, pero bueno, algo es algo con un presupuesto, ¿no? El empleo industrial es un empleo de mejor calidad que el empleo de otros sectores, pues es un empleo que suele ser más estable en el tiempo y además porque tiene unos salarios más altos. Y desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid siempre se ha pretendido el crecimiento del empleo industrial. Y prueba de ello es que lo que sucedió es que cuando estalló la crisis, la industria madrileña en los primeros años de la crisis no se vio afectada por la crisis. Pero luego hay que reconocer que sí, cuando yo era consejero, los datos industriales eran muy malos. Lo reconozco y te aseguro. Hombre, había también en turismo industrial, a las otras comunidades limítrofes. También, sí, esa competencia, ¿no?, entre comunidades. Pero esos datos que a mí cuando yo era consejero me amargaban porque me fastidiaba, ¿no?, que la situación de la industria fuera mal, últimamente, los últimos meses, los datos del índice de pedidos industriales, del empleo industrial, han mejorado muchísimo. Y yo creo que Madrid tiene una industria en tema aeroespacial, en tema de biotecnología, en tema de componentes electrónicos de muchísima calidad. Y así como Madrid resistió mejor la crisis los primeros años, luego es verdad que tuvo un bache en la industria, pero luego afortunadamente la industria está rebotando con fuerza. Y estoy contigo que es muy importante favorecer la industria porque es un empleo de más calidad. ¿Y la agencia de empleo? Eso fue un tema, ¿se va a recuperar? No, eso fue un tema puramente formal. Se llamaba el Servicio Regional de Empleo, era un organismo autónomo y ahora se presta desde los servicios de la consejería. Es un cambio de nombre. No pienses pero con que un por problema eso funcional importante, formación profesional, etcétera, se lleva para un lado, empleo se lleva para otro. Incluso los propios técnicos se han quejado que hay una ausencia de coordinación, unos problemas de coordinación con Europa importante, a efectos de subvenciones. Quiero decir, no sé si una agencia o, pero sí radicar en un solo punto todo lo que tenga que ver con empleo de la Comunidad de Madrid. Una agencia siempre tiene la ventaja de que es más flexible, ¿sabes? Pero en aquel momento de que había suprimido organismos, se suprimió el Servicio Regional de Empleo, pero vamos, los servicios se siguieron prestando y no exactamente Arpegio. Igual. Que Arpegio ha tenido que ser Cifuentes quien lo cierre. Bueno, Arpegio es una empresa que empezó haciendo el metro en la Comunidad de Madrid, la primera ampliación del metro lo hizo Arpegio. Luego sucedió que las empresas públicas empezó a consolidar la deuda, con lo cual Arpegio dejó de construir metros, entonces se dedicó a construir a temas urbanísticos. Uh-huh. Posteriormente se le encargaron las obras del Prisma, y el Prisma ha sido 800 millones en estos años, una buena parte de las obras las ha hecho Arpegio, y bueno, yo creo que ha hecho una labor importante Arpegio. Otra cosa es que hablemos ahora de Arpegio, la Fundación Arpegio. Al final, en la Fundación Arpegio, si os fijáis, en la comisión de investigación no ha salido nada de corrupción. Lo que ha salido... ¿Despilfarro? No, tampoco despilfarro, porque al final, pues yo qué sé, se hizo el convenio con Getafe en el Cerro de Los Ángeles y aquello quedó estupendo. Había que hacer el órgano este de MECO y se hizo el órgano. ¿Estoy con vosotros? ¿De forma estructurada se hacía? No, lo reconozco. Claro. Probablemente, pues bueno, era como algo ágil, porque la administración a veces somos muy pesados haciendo las cosas, ¿verdad que sí? Y en cambio, un nuevo Arpegio, que se la Fundación Arpegio o Arpegio, que se regían más por normas de derecho privado, eran más ágiles. Que había que hacer el órgano de MECO, pues lo hacía. Que hacía el Cerro de Los Ángeles. Pero no sé, yo he seguido las sesiones de la Comisión de Corrupción, no se ha visto allí realmente corrupción, se han podido ver fallos administrativos. Por el final la administración es pesada, ¿sabes por qué? Porque hay interventores, hay letrados, abogados del Estado, y esos, pues por eso es más ralentizada la administración, porque trabajan sobre seguro. Y esas empresas, pues no hay. Y es lo que pasa. Amigo, compañero, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho tu presencia aquí. Espero que hayas estado muy a gusto. Y espero que repitas la visita claro, a CLK. Por supuesto, será un placer estar con todos vosotros, con vosotros dos. Pues muchísimas gracias. Antes de dar paso al debate, vamos a meter un vídeo de Alex, donde nos va a hablar de la estelada, que como hemos visto, se celebró el partido y no pasa nada. Como la bandera gay, la estelada, como muchas otras banderas.
Esta semana se disputa la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Sevilla. Pero no vamos a hablar de fútbol, no. Porque la noticia es la prohibición en este partido de mostrar la estelada, bandera de la identidad nacional catalana. La decisión se basa en la teórica inconstitucionalidad de la bandera y que, bajo la ley contra la violencia en el deporte, está prohibida la exhibición de material que incite a la violencia o al terrorismo. Es decir, que según las autoridades, la estelada incita a la violencia o al terrorismo. Y bueno, también se prohíbe porque, oye, no vamos a amargarle la tarde al rey Felipe en el Calderón. De todas formas, el sentido de la ordenanza se entiende mucho mejor al ver que viene de la delegada del gobierno en Madrid, Concepción Dancausa. Toda una política de carrera ya desde su nacimiento. Efectivamente, su padre fue un falangista de renombre, Fernando Dancausa, alcalde de Burgos durante el franquismo y luego, ya en democracia, fundador de la Fundación Francisco Franco. Todo un modelo vital. Sería por eso y por las cercanías de Concepción al Opus Dei y simpatías dentro del búnker falangista pepero que fue la candidata ideal, a ojos de Fernández Díaz, para sustituir a la progre de Cifuentes. Y vaya que responde bien a esa confianza, acercando en espíritu la Copa del Rey a la antigua Copa del Generalísimo. Ahora, que también muy valiente la posición del PSOE en este asunto, con Óscar López diciendo que esta cuestión no le importaba a la gente y que el PSOE creía en la ley y la ley es la que es. Ojo, esto lo dice el que es portavoz en el Senado, la supuesta Cámara de Representación Territorial. Claro que también el PSOE supuestamente es federalista. Por cierto, el que nos faltaba para la fiesta, Rivera, justo antes de marcharse a Venezuela a llevarles la democracia y la libertad, ha dicho que también le parece muy bien lo de prohibir la estelada en los estadios. Todo un liberal, el amigo Albert, como el padre de Dancausa. En fin, que es verdad que todo esto puede ser una cortina de humo para no hablar de la Púnica, de la Gürtel y demás casos aislados. Pero es que ya es un humo que asfixia. Es seguir aguantando al mismo clan cavernario que dice que no es el momento para hablar del Valle de los Caídos, que el feminismo quiere acabar con el orden natural de las cosas y que hay un imperio gay que nos amenaza, una caverna que sigue viviendo en una perpetua cruzada nacional para proteger a la reserva espiritual de Occidente frente a las conspiraciones de rojas, masones y demás gente de mal vivir. Y es también aguantar a otros que rápidamente se autodenominan de cambio y progresistas, pero que luego se niegan a reconocer la, como mínimo, realidad plurinacional de nuestro Estado, y que jalean estas fascistadas diciendo que muy bien, que ya era hora de meter en cintura a los catalanes que van muy subidos. Luego, claro, se sorprenderán de que aumente el independentismo. Por eso, a todas esas gentes, decirles que si no quieren bandera, que vengan y que la busquen. Muy buenas noches. Ahora entramos en el tiempo de la tertulia con los que yo llamo cariñosamente los Rafa. Rafa Merino, buenas tardes. Buenas tardes. Rafa Gómez Parra, sí, de aquí. Yo sigo. Claro. Yo ya estoy acoplado hasta la semana que viene. No hay quien le eche. Ese es el problema. Bueno, yo quería, mientras pensamos otros temas más interesantes, seguir... Que hablemos de sexo. No, seguir con el tema de la Púnica y sobre todo los efectos políticos, porque hemos tenido como invitado a Enrique Osorio, portavoz del Partido Popular, claro, él tampoco puede decir, pero igual que en Valencia, el Partido Popular va a tener que rehacerse prácticamente entero, si no tiene que cambiar de nombre... para no responder económicamente, etcétera, etcétera, de los desaguisados anterior, en Madrid va a pasar algo. Con la diferencia de que en Madrid ya hay un equipo y hay una gente. María tiene una gestora, lo van a cambiar poquito a poco todos los sitios. En los que había alcaldías que eran muy favorables a Esperanza Aguirre, ya la están pidiendo con voluntad y con cariño que se desplacen un poquito. Aquí ya empiezan a cambiar las caras. El problema es que todos han estado en una parte u otra implicados. Lo que pasa es que yo creo que hasta ahora lo que ha predominado en el PP y en todos los partidos era el silencio. Nadie hacía autocrítica. Te digo yo, ¿se puede cambiar la piel sin limpiar la mierda, si lo hay, con perdón de la audiencia? Pues parece ser que sí, que pasa en todos los sitios lo mismo. Sí, claro. Claro. Ya pasó con Felipe González. Claro. Ya no, con los efectos que pueda tener. Quiero decir que la Comunidad de Madrid, todos los fenómenos que están apareciendo, si alguien pretende desde el Partido Popular, bueno, en fin, ir cambiando ese cambio tranquilo, etcétera, etcétera, pero sin
limpiar bien esto. Hombre, ahí hay una tapadera, que es Esperanza Aguirre. Ahí lo que está presionando fundamentalmente para que no haya cambio en Madrid es Esperanza Aguirre, igual que a nivel nacional el problema es el Rajoy. Es decir, si los dos grandes responsables, digamos, de que haya habido corrupción, al margen de que ellos hayan estado más metidos o menos, que algo tendrían que saber, porque si no es imposible, es decir, el hecho de que de no poder destituir, digamos, a los jefes de la corrupción, a los jefes que estaban en la corrupción, ha limitado mucho esas posibilidades y ha producido ese efecto del que tú hablas, de que puede llegar un momento en que no haya solución. Es decir, si esos dos jefes siguen presionando para que no haya responsabilidades, digamos, a su nivel, y por lo tanto hacer lo que hacen en Estados Unidos o fundamentalmente, o en México, ¿no? Hay sitios donde cada vez que hay un presidente, tal y cual, cuando se quita el presidente, hay una especie de autolimpieza en Estados Unidos. Acordaros que inmediatamente salen periodistas que escriben libros sobre la corrupción que ha habido, no sé qué, algunos como Nixon tienen que dimitir, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una autorrectificación social que alivia un poco eso. En España el problema, tanto en Madrid como a nivel nacional, en el PP, es que no ha ocurrido eso. Sí, hombre, pero lo que pasa es que aquí hay un proceso de judicialización, es decir, que tarde o temprano esas cosas, haya mucha gente que se le va a llevar el tsunami de los sumarios. Sí, pero si tú no cambias, a lo mejor tienes que ser obligado a cambiar de nombre. Eso parece muy importante en el momento que lo vives, pero a lo largo de la historia no tiene ninguna importancia. Este proceso de estar todo el mano en las justicias lo ha pasado a la cristianodemocracia italiana. Bueno, pues eso fue terrible. Y así le pasó. Sí, pero pasó que cambió de nombre, pero siguió igual. Y eso la pasó, y la pasó también a la cristianodemocracia alemana. Aquí creemos, el problema es... Bueno, en el caso de Italia le pasó también al Partido Socialista y al Partido Comunista. Y de hecho se tuvo que ir del país. Sí, ¿eh? Pero... A todos les pasó, y todos cambiaron de nombre. Y al Partido Comunista también. Es decir, la corrupción es una cosa que va implícita en el sistema capitalista. Y además, la gente habla mucho de ella y no le parece mal. Porque has dicho lo mismo que el compañero del PP que ha estado, lo que pasa es que ha dicho que está implícita en el ser humano. No. Esa es la tesis de Esperanza Aguirre. Sí. Pero hay una diferencia. Yo sí confío en el ser humano para que la cambie, y en el sistema económico no le he hecho la culpa al ser humano, le he hecho la culpa al sistema económico. Y es una diferencia fundamental. Quizás es la diferencia real que hay entre izquierda y derecha. Pero mientras que tú tengas 7 millones, la expectativa de 7, 8 millones... Es que esa es la segunda que os quería preguntar. Pero un segundito, yo quería comentar una cosa. ¿Cómo pueden continuar? En los últimos 30 años, tanto en Madrid como en Valencia o en Andalucía, que era el PSOE, ¿qué hacían los gobiernos y las oposiciones, el partido de oposición, para no enterarse de nada? No, primero, o sea, de nada. Primero, o sea, los contratos que aquí hacía Fernando, claro, en es que los con pisos. Primero, que mucha parte de la corrupción se veía normal. Es que era ese es el que problema. Tú lo has vivido igual que yo, lo hemos estado hablando antes. Es decir, lo de los regalos, lo de tal. Los periodistas hemos aceptado regalos, hemos aceptado tal. Es decir, yo no me quito de en medio. Es decir, nosotros, porque éramos los periodistas pobres, pero los periodistas más ricos han tenido mucho más eso. Entonces, lo que te quiero decir es que parte de la corrupción que ahora se está viendo como corrupción no se veía como corrupción. No era antes corrupción. Es decir, ahora, por ejemplo. Pero tampoco, Rafa, a ver, no. Yo te voy a contar un caso muy concreto. No todo es igual. No. No es lo mismo mandarle una bolsa con dos botellas, claro, y un jamón. Te estoy diciendo que nosotros éramos pobres y nos daban un bolígrafo. Vamos, claro, no, y vino. Eso no tiene nada que ver con que haya ahora conseguidores que recaudaban para un partido y se quedaban con el 10% o más. Siempre, vamos a ver, eso degeneró. El problema a escala mundial, es que el conseguidor en todos los sitios del mundo se queda con una parte de lo conseguido. El problema es cuando quieren cargarse a un conseguidor, le sacan lo que ha conseguido. Si yo fuera el abogado de Bárcenas... Me parece de los hermanos Marx. Yo si fuera el abogado de Bárcenas... Pero las comisiones
el comisionismo ha sido una forma de trabajo en general. Sí. Hay muchos trabajadores que trabajan a comisión. Y hay intermediarios mercantiles que tal. Sí, pero estamos hablando de intermediarios... Que se han llevado 300.000 millones. Pero en delitos o en situaciones irregulares. Pero tú vas mañana a México a decir que vas a hacer en México una nueva estructura de suburbano. Bueno, pues si no vas para ir a México, para quien dice México, dice Estados Unidos o Arabia Saudí. Lo primero que tienes que preparar es la maleta llena de billetes para llegar allí. Y cuando llegas allí, para que luego... Eso ya para abrir pasillos. Para hacer las cosas legalmente. Para dejar eso, para hacer las cosas. Y luego ya para que te lo concedan. Es decir, el sistema que se basa en que desde lo público... Porque es que en este momento no existe más que lo público. Y desde lo público se financia lo privado. Entonces, para que eso tenga ese juego... Tú necesitas una gente que haga todos sus efectos. Entonces, cuando tú te llegas a los corruptores y los corrompidos, son parte de lo mismo en muchos sitios. Y cuando tú llegas a un momento que el conseguidor te molesta, le dices que es un corrupto. Si yo fuera el abogado de Barcelona, le diría, señores, yo sí es verdad que me he llevado todo esto, pero es que yo era el comisionista. No, sí, ya eso lo reconoce. Y como yo era el comisionista... Eso ya lo ha llegado a reconocer incluso por escrito. El documento claro, del otro día ¿qué es... ocurre? Este señor se ha llevado dinero cuando hacía transacciones legales, como claro, son las donaciones al partido. Claro. Y nos ha robado. Entonces, ya lo has dicho, ¿y ahora explícitamente. Qué? Claro, antes sí, no lo decía. Claro, pero hay un... Pero mira, Marjaliza, que es uno de los que ha contado mejor, que está contando mejor la situación, lo que está contando Marjaliza... Lo sabemos de toda la vida. Es decir, lo grave de este asunto es que los madrileños, por ejemplo, han pagado 100.000 pesetas de cada piso que han comprado, de más, para pagar a los políticos, en unos casos a los partidos y en otros casos, como tú bien dices, a las personas esas, y no hay nadie en este país que haya puesto una demanda de decir, oiga, yo quiero recuperar mis 100.000 pesetas... que los bueno, políticos... Bueno, 100.000, han hablado de 3.000... Digo, pero hay un caso. Cuando estábamos en los años 90. Sí, sí, es sí, decir, pero lo que está contando Marjaliza, lo hemos contado los periodistas, bueno, 18.000 veces. Entonces, el PP, tenían que dar 100.000 pesetas al PP, eran 300.000 pesetas, 100.000 pesetas al PP, 100.000 pesetas al PSOE y 100.000 pesetas a Izquierda Unida. Y cuando tú le preguntabas a Izquierda Unida por qué cobras de eso, que estás encareciendo la vivienda, te decía, porque hay que hacer una campaña electoral. Y la campaña electoral, si los de la derecha tienen dinero y nosotros no tenemos dinero, nuestra campaña electoral es una mierda. ¿Hay algún... Y entonces, eso era normal, digamos, en el sentido. Era normal en aquella época y todo el mundo lo sabía. Ni los corruptos aceptan la situación, ni aquellos que han sido víctimas de la corrupción en este país han llevado las cosas a decir, oiga, yo quiero recuperar el dinero. El primer gran caso... Que eso de la falta de conciencia ciudadana de este país, de que, oiga, si me han robado, yo tengo que conseguirlo. Que haya tenido que ser un corrupto... Sí, aparte de que sean comisiones de investigación, que los particulares existen. Claro, el primer gran caso conocido en la democracia de corrupción es la banca catalana. ¿Había algún español que no supiera lo que estaba ocurriendo allí? ¿Qué pollo se estaba llevando? Todos lo sabíamos. Y hubo jueces que lo denunciaron. A los jueces que lo denunciaron y a los fiscales que lo denunciaron, su carrera profesional les ha sido más difícil. Pero hubo jueces que lo denunciaron. Y ningún catalán ha llevado a juicio a Puyol. Ahora eso sí, salieron en el Palacio de Sant Jordi diciendo que es que se estaba atacando a Cataluña. Con el 3%. No. Sí, sí. Lo de la banca catalana, que es todavía anterior allá al 3%. Época de Felipe. Sí, Puyol decía que era un ataque a su... Eso lo ha dicho el Partido Popular también, cuando dijo que hay una campaña contra nosotros. Sí, claro. Pero es que se escudan en eso. El tema está, tú, por ejemplo, que el caso que estáis diciendo de Madrid y de Valencia. El de Valencia tiene muchas explicaciones. Porque si tú a un señor que tenía 5 hectáreas o 6 hectáreas, que le valían como, incluso te lo voy a poner de naranjos, que es lo que más valía entonces, y que incluso le valían 50 millones. Y se lo ha recalificado, y eso le vale 500. Y si no se ha recalificado al alcalde, lo pegaban. Y entonces ese señor se ha hecho de derechas para toda la vida, y la corrupción le trae sin cuidado, porque toda la costa
se ha transformado terreno rústico, improductivo, en billetes, al hacerlo. Pero es que tú te coges ahora en Madrid, por ejemplo, que también se ha hecho eso, ¿qué queda por recalificar en Madrid? No sé, lo del Bernabéu, creo que ahora Madrid ya van a hacer lo mismo que iba a hacer el Partido Popular. Si le dejan los vecinos. Si le dejan los vecinos. Porque los vecinos fueron los que lo pararon. Pero luego tienes otra cosa, Ricardo. La Iglesia sigue jugando un papel fundamental. Y entonces tú en este momento, hoy, en el otro día lo he oído en un periódico, en estos días, no sé si algo también esta mañana, es el voto ideológico firme que tiene el Partido Popular. Y es un voto que se genera fundamentalmente en una concepción religiosa de la vida. Y habrá crisis de valores o crisis de vocaciones. Los traes de África o los traes de eso. Ahora hay más curas negros en España que en ningún sitio. Lo digo despectivamente. Termino. Voy a cambiar de tema, pero, aunque te voy a preguntar a ti también. Y no te voy a preguntar por el sorpaso, para no abrir brechas, pero los últimos datos que me han comunicado esta mañana, los tracking le llaman, ¿no? Hablan de que la suma de Izquierda Unida, Podemos, más PSOE, se acercan peligrosamente para Susana Díez a los 171 diputados. ¿Ante qué escenario nos pone eso? ¿Pone al PSOE? Te digo al PSOE, como persona autorizada. Vamos a ver, primero, los escenarios a través de las encuestas no tienen ningún desarrollo científico. Bueno, vale, pues ¿Qué pasaría si estuviéramos ya en los 170? En los 170, PSOE, Podemos, guión izquierdo. ¿Cuánto el máximo? 175, ¿no? Claro, la mayoría. Bueno, ¿qué pasaría? Habría que ver sobre qué. Si hablamos sobre puestos, posiblemente no pasaría nada. Y si hablamos sobre políticas, posiblemente podríamos llegar a un acuerdo. Pero eso hay que verlo. Es decir, en política el qué pasaría no existe. Existe el que pues está pasando. No soy yo también. Yo creo que los políticos son tontos, pero no tanto. Yo he dicho que pasaría en función de lo que pusieron en la mesa en política. Porque también, aceptando lo que tú dices, Rafa, de que los políticos no son tontos, los militantes de los partidos en determinados momentos tienen más peso de lo que se cree, mucho más peso. Y entonces, una situación que se transformara solamente en un mero gobierno, pues no. Porque hay otra pregunta. ¿Me estás hablando de qué militancia o de qué ciudadanía? Yo digo de la que ha admitido, por ejemplo, que después de que se pueda defenestrar de manera antidemocrática a una persona elegida en primaria democráticamente. Eso también sé. Yo no. No, que cuando hablas de la ciudadanía, que también es consciente. Yo he dicho de los afiliados. Y los afiliados han aceptado, por ejemplo. Aceptan todo, claro. Al señor Gómez, que me guste más o me guste menos, no voy a entrar en eso, le eligen. Los ciudadanos del Partido Socialista le defenestran de una manera bastante irregular y los militantes no han armado la marimorena. No se ha armado la marimorena. Y en una situación de euforia de que podemos gobernar, eso es como un barco. Estamos hablando de un destructor. Lo curioso es que estamos hablando de gobernar y no hablamos de gobernar para qué. Es que, Rafa, me da hasta miedo, porque si vas a sacar el programa del PSOE Ciudadanos, eso es una dificultad. Un día yo os reto un debate sobre el programa ese. Pero mira, las teorías, casi todas son iguales, pero léete primero las propuestas de Garicano para que compares. No, yo lo de Garicano, yo lo que tengo que leer. No es que ese programa si a Garicano incorpora lo conozco. Oye, si lo tonto, una gran parte de Garicano. Una gran parte de que se incorpore. Yo he leído el texto, bien leído y estudiado, y creo que para un debate no quedaríamos. Pues yo te voy a dar dos datos, simplemente. Sí. Que la persona que le hizo el programa de empleo a el señor Sánchez, una propuesta de un nuevo estatuto de los trabajadores, espera. De momento ya se ha apartado completamente
y resulta evidente que porque las propuestas del señor la Sánchez... ¿La persona te refieres al que ha fichado el Banco Sabadell? No, me refiero a una persona que se ha vuelto a la universidad, que es Luz Rodríguez. Luz Rodríguez, ¿eh? Que se ha vuelto a la universidad. Si otros ha ido al Banco Santander, porque, al Banco Sabadell. Pero vamos a ver. Luz Rodríguez. Pero no os dais cuenta que está... No, el otro que iba en las listas de Cataluña. Quiero decir, la persona encargada de empleo ha dicho, me voy porque aquí no Lula, se puede hacer... Lula conozco y es no de la Universidad de Castilla-La Mancha. No se puede hacer nada con este señor. Vamos a ver. Seguimos. Pero vamos, en todo caso, yo estoy pensando en que no discutamos, sino claro. Aquí el problema ahora mismo va a ser PP, Ciudadanos. Yo bloque, te digo una cosa. Las encuestas en principio están dando una cosa que yo creo que puede ser un poquito falso. Y es, el hecho que me esté dejando hablar. Sí, llevabas hablando un rato, te he interrumpido yo, pero ahora los compañeros... Venga, sigue, termina, Rafa. Venga, tenemos... No, si sí, era por volver al tema tenemos de, la, cuatro de minutos, las encuestas. Medio para cada uno y Rafa no, dos. No, sí, yo decía que las encuestas están dando ahora una cosa que a mí me parece un poquito falsa, que es que están hablando de polarización, es decir, que están hablando de que los partidos que más van a perder en las próximas elecciones son PSOE y Ciudadanos. Yo creo que es un poco falso, es decir, porque es... En los primeros momentos de las elecciones, de la campaña electoral, yo creo que los que más participan son aquellos los forofos de cada partido. Los que lo tienen claro desde el principio. Exactamente. Sí. Yo creo que a medida que se vaya acercando al momento electoral, yo creo que el PSOE, sobre todo yo creo que el PSOE, Ciudadanos, yo le estoy viendo un poquito más flojo, sobre todo haciendo tonterías como lo de Venezuela y tal. Me parece que el ciudadano español en eso tampoco es tan tonto como claro. Para entender eso y tal. Entonces, yo creo que efectivamente el PSOE puede repuntar un poco y el PP y Podemos pueden bajar un poco en ese sentido. Pero yo creo que al final, yo creo que la situación es, si se repite una situación parecida, aunque mejoren algunos, en el 26 de junio, las dos posibilidades siguen siendo las mismas. Es o un gobierno PSOE PP con el apoyo de Ciudadanos, o un gobierno PSOE Podemos con el apoyo de una mezcla de grupos efectivamente muy difíciles de controlar. Probablemente pero, con la necesidad de menos apoyos raros. Sí, exactamente. Pero, y ya acabo, es decir, con una virtud definitiva, y es que una vez que haya un gobierno, las cosas cambian, porque aquí lo que manda es el Ejecutivo. Es decir, que todas esas dudas que hay en casi todos los sitios, de que, bueno, si gobierna Podemos, no gobierna Podemos, si gobierna el PP, no gobierna el PP con el PSOE, y tal cual. El momento que hay un gobierno, por decirlo de una manera, es como una calle, que todo el mundo va cada uno por donde quiere, y de repente le ponen... No hay estaría que tan segura. Mira, ya veremos vamos si se aprueban los presupuestos en Cataluña o la CUP. Quiero decir, tener una mayoría parlamentaria da mucha tranquilidad. Bueno, ese ejemplo que has puesto está bien y ya veremos lo que ocurre. Vale, bueno, por eso he dicho que pues, yo para terminar quería solamente decir, termina sí, él. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de esta frase de pre-campaña electoral? Hubo un tiempo que se puso muy de moda la transparencia, la participación ciudadana, que participen los militantes, y se ha producido en todas las fuerzas políticas casos, por ejemplo, en Ciudadanos ha dicho el señor Rivera que el candidato elegido en primarias en Galicia no servía y ha puesto el suyo. En Almería, Izquierda Unida Podemos, ha querido trasladar allí al general y le han preguntado a Pablo Iglesias, ha dicho, oiga, pero es que los militantes han dicho, oiga, que lo que se ha decidido es esto. Eso es. Y en el PSOE y en el PP, o sea, que esta cosa de la democracia, la transparencia, el diálogo, el momento está muy bien, pero cuando lo dejas transcurrir, no es imposible, todavía. Tiene un límite. Bueno, yo voy a decir varias cosas. Termina, la primera consecuencia de todo esto que estamos hablando es la derrota de la nueva política, porque los nuevos políticos están haciendo la vieja política. Exactamente. Primera conclusión. Segunda conclusión. Todos los partidos... En mi época de elecciones, dicen que esa van a ganar. Esa es una afirmación de vieja política. De acuerdo, yo es que soy de la vieja pero política. Yo estoy de acuerdo en eso. ¿Eh? Yo es que soy de la vieja política y me apunto a la vieja política. A ver si habéis aguantado 30 años, carros y carretas, y ahora ponéis este perno y al primer desliz de los nuevos no, ya no, son viejos. Empiezan, tú lo has dicho. Al primer desliz de los nuevos se quedan embarazados. Pero eso. Entonces, ahora. Eso está bien. Todos los partidos dicen que van a ganar, que luego lo vienen las urnas. Y luego todos los partidos empiezan a decir que van a gobernar. Pero ningún partido, ni ningún periodista,
Porque son unos nefastos antidemócratas todos los periodistas que están saliendo. Porque los periodistas, en lugar de pedir a la gente con qué van a pactar, tenían que decir, ¿qué condiciones tiene usted para poder gobernar? Usted con otros. Pero eso se les olvida. Y entonces hay una sola solución si se da lo que usted dice. Primero, ¿qué dicen las urnas? Suponiendo que las urnas dicen, hay muchas soluciones. Por ejemplo, en Portugal. Portugal hay un gobierno socialista, no un gobierno de izquierdas. Y aquí todas las emisoras de radio y todo el mundo está diciendo, en Portugal es gobierno de izquierda. No, en Portugal gobierna el Partido Socialista. No, pero también de izquierda, Partido Socialista. Espera, no, con pero apoyo con parlamentario, sí. Apoyo, con apoyo, un acuerdo de investidura. Y con apoyo parlamentario, que luego muchas leyes han tenido que apoyar eso. Sí. Pues en España puede ocurrir lo mismo. Yo creo que, dependiendo de lo que ocurra, puede haber un gobierno que podría estar ya. O sea, claro, eso es la solución que propuso Sánchez, sí. Podría estar pero ya. No se la han aceptado. Podría estar ya un gobierno socialista con apoyo de Podemos y de otras fuerzas. Eso podía estar ya y hubiéramos ganado unos meses. Pero yo no me opondría a que hubiera un gobierno de Podemos con apoyo socialista, pero sin entrar en el gobierno. Pero eso se está dispuesto. Vamos a verlo, es un tema... No. Lo que he visto ahí, es que no. Déjalo ahí, porque le has dejado la cresta No. Y yo creo que así tenemos toda la semana para pensar. La gente pensando y la semana... Sí, pero... Y termino con... No nos calientes que te contestamos. ¿Me podéis contestar? Sabéis que dialécticamente me sé defender. Me podéis contestar con lo que os dé la gana. Pero ha podido. Cuando te hacen 20 propuestas y dices que sí a 17 y quieres discutir 3, ha podido haber un gobierno. Te voy a decir lo que... Es que no lo, se quería... Lo que le dije desde el principio... Lo bien que íbamos a terminar. No, pues, Nicolás Redondo... Que podemos que entre el gobierno, está claro. Yo no miento. El primero que no podía hacer, y lo sabes tú... Que no es así. Era el propio Sánchez porque... Que eso lo habéis inventado. Susana... No, eso lo ha dicho el Comité Federal del Partido Socialista. No, ¿estabais allí? No, pero se hizo público. Y ¿qué la es propia público? Señora. ¿Qué es público? Lo ha dejado, ¿no? Ha dejado el pabellón muy alto, Rafa Merino. Vamos a darle una vuelta y seguimos en el próximo programa. Muchas gracias. Vale. La has dejado.